Buenas tardes, empezamos una nueva emisión del programa Intermitente y ahora explicaremos qué es lo que nos ven, lo que traemos entre manos. Y tenemos pues que agradecer la colaboración a nuestros patrocinadores. En primer lugar a Picoco, que es donde estamos, aquí Picoco. Va de copa. Tenemos también a Agua, el restaurante Agua, que está ahí en la playa bajito, mucha calor mismo, espectacularmente. Y tenemos Vilu, la cooperativa, Museo Enológico de Chipiona, y nuestro amigo Álvaro de la Unión Inmobiliaria, ¿vale? Y Alquiler Vacacional. Pues nada, empezamos. Hoy tenemos un programa un poquito especial. Ah, bueno, te iba a decir sí. Algo más, sí, antes de empezar. Recordarle a todos los chipioneros, chipioneras, a todos los que nos visitan, a todos los que nos ven por las redes sociales, que el libro de la sociedad, de la asociación Caipioni, El vino y el moscate de Chipiona, sigue siendo a la venta, se está vendiendo, ya casi se ha iniciado el segundo libro, el que viene detrás de este. Y invitamos que ya que se acerca el Día de la Virgen de Regla, es un buen motivo para hacer un regalo de un libro. También en la asociación Caipioni, en el castillo, lo podéis comprar. También queremos hacer público que mañana es un día importante para todos los que somos béticos. Se va a presentar en Chipiona el 17 Joaquín, que es el libro de Joaquín, el jugador, el capitán del Betis, en el castillo de Chipiona a las 20:30 de la tarde. Mi opinión es que resiste un poco chico, aquello está petado, aquello no se va a caber, pero bueno, es donde se ha decidido, allí estaremos también para llevarle a todos vosotros lo que es el acto, que va a ser impresionante. Ya antes de iniciarlo ya sabemos la afluencia de público y de gente que van a traer, ¿no? Partir de ahí. Vale, y tenemos también la vela. La velita famosa que sigue estando con nosotros. Hasta que la muerte nos separe, creo. Hasta que la muerte nos separe, o hasta que el interesado de la vela diga hasta aquí hemos llegado. Entonces ya develaremos por qué la vela. Bien, pues como estábamos diciendo, tenemos hoy un programa especial. Porque siempre lo que hemos intentado es, pues, vamos, estamos intentando traer personas que llevan tiempo, que conocen a la gente, o bueno, o que hace tiempo que no se veían los medios de comunicación y tal. Pero hoy creo que era un tema bastante interesante. Tenemos aquí a esta chica, guapa y hermosa chica, ¿por qué no decirlo? Pero que es, a pesar de su juventud, es madre de tres niños. Se llama Celia, ¿no? Sí, no me equivoco. Y Celia, pues, viene a contar un poco una historia, porque Celia, junto con toda su familia, ha empezado, pues, bueno, no ha empezado, no, ya lleva mucho tiempo luchando con esto, ¿no? Pero diremos que ahora ha empezado una nueva etapa en su lucha. Sí. En su lucha diaria, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, para los que no sepan de qué va el tema, decir que tú tienes tres niños, ¿no? Tres. Dos niños y una dos niña. Dos niños, ¿no? Y una niña. Habla fuerte porque el micrófono dos no para. Dos niños y una niña. Vale. Dos niños y una niña. Y que tus dos hijos, ¿no? Sí. Pues presentan un problema de una enfermedad, una, ¿no? Una enfermedad. Enfermedad de las que se llama ahora mismo... Rara. 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 Decir que Celia y todo, son de Chipiona y son gente de Chipiona, ¿no? que bueno, eso tiene que ver, que fuese de otro lado, ¿no? Pero hombre, que hay que decirlo también, que son de aquí de Chipiona, ¿no? Entonces yo quisiera, en primer lugar, que nos contara un poquito qué es la enfermedad, que se llama, bueno, es una mutación genética. Es una mutación genética, nombre todavía no tiene, porque no tiene rara, nombre la enfermedad, ¿no? No tiene nombre la enfermedad, sabemos que cuál es la mutación, el gen que está afectado, pero nombre no tiene porque son ellos dos únicos referentes ahora mismo aquí en que, España. Que el gen es el PDRM13, ¿no? Sí. Bien. Es importante saber cuál es el problema. Sí, pues, ¿qué patologías son las que presentan tus hijos? O, pues, ¿o cómo empieza esta historia? Pues ellos fue en el nacimiento de Aira, nació en Sanlúcar, un embarazo. ¿Qué edad tiene Aira? Siete. ¿Siete años tiene ahora? Siete años tiene ahora. Y nació en Sanlúcar. Todo bien, un embarazo normal. Pero en el momento del nacimiento, todo el que iba a visitarlo, como se va a ver los bebés, se iba un poquito raro, porque tenía una respiración un poco inusual. Ajá. Pero bien. Al otro día, cuando se lo van a llevar a bañar, a ducharlo, la pediatra que estaba de guardia le hizo los reflejos y el niño no tenía ningún tipo de reflejo. Es más, le dieron dos gotitas de leche y se puso morado. Entonces le dijeron a su papá que lo tenía que trasladar a Jerez. Nosotros pensamos que iba a Jerez, lo veían y para atrás. Pero lo mandaban a la UCI pediátrica. ¿Recién nacido? 14 horas. Un 14 de julio lo trasladó su padre en el coche. Y a partir de ahí vieron que tenía bradicardia, que es que se le bajaban los latidos, tenía apnea, y ahí vieron un poquito que era un niño muy hipotónico,
¿Qué es hipotónico? Hipotónico es como... no tiene un tono muscular. Es como un muñeco de trapo. Flácido. Flácido. Ajá. Que no tenía ningún tipo de reflejo, que no comía por boca, no, no hacía nada. Lo que hace un recién nacido normal. Y a partir de ahí pues empezaron todas las pruebas y todo, y vieron que era un niño que presentaba algún tipo de anomalía. Sí, una patología diferente. Diferente. A los 2 años y medio, después de todas las pruebas que le hicieron a Aidan, todas salían normales, todo era normal. Prueba... Era normal, pero en cambio tenía todas esas cosas. Claro, era normal, pero tenía cosas que no eran normal, porque él salió del hospital después de 43 días con una sonda, porque el niño se llevaba 2 horas para comer. No abría los ojitos, apenas lloraba, pero bueno, creían que era algo de una mutación nueva, una enfermedad que se daba y ya está. Vino Hugo, un embarazo igual, todo normal, mirado por alto riesgo, no se ve nada. Segundo hermano. Segundo hermano. E igual, él nació ya en Jerez por estar controlado por alto riesgo, y cuando nació igual vieron... Al principio se pensaban que era algo aleatorio que le pasó a Aira y que no tenía nada que ver genéticamente, o sea, que era algo de él. Al nacer Hugo, igual, en la sala de paritorio estaban médicos que trataban a Aira y vieron cosas que también le llamaban la atención. Pensamos igual que lo iban a subir, lo iban a explorar un poquito más a fondo los neonatólogos y bajaría, como nos dijeron. Pero al llegar arriba vieron que Hugo presentaba el paladar hendido. ¿Que no es la leporino? No, es el paladar y la campanilla dividida. Dividida. Sí, y los testes muy pequeños, entonces le iban a hacer un cariotipo y nada, si el niño comía y eso, para abajo. Pero al echar arriba y pasar las horas de nacimiento, vieron que presentaba la misma sintomatología que Aira. Y empezaron pues otros 46 días de ingreso entre UCI y neonato. Y ya, diríamos, tus niños vuelven a... Bueno, ya están en tu casa, ¿no? Sí. Y tu vida cambia. Claro. Bueno, cambia la vida de tu vida y de toda y la familia. Y la de toda la familia. Porque claro, ahora empieza ese crecimiento, ¿no? Tus niños empiezan a crecer. Claro. Nos hablamos de días, ya empieza a ver años, meses y años. Entonces, en el transcurso de los años, ¿qué va ocurriendo con pues, sus dos hijos? Pues ellos empiezan en estimulación temprana a recibir terapia de logopedia, primero para comer, después para controlar la cabeza, para sentarse, porque ellos empezaron a sentarse alrededor del año. Todo, como todos los hitos motores eran muy tarde, adquiriéndolos muy tarde porque presentaban bastante hipotonía. Es decir, tenía problemas psicomotores, ¿no? Claro, psicomotores, del desarrollo, eran como muy inmaduros. Sí. Tanto a nivel de desarrollo de psicomotor como cognitivo, iban siempre mucho más lento. Pero poquito a poco seguíamos en pruebas, en buscando diagnósticos y nada. Todas las pruebas eran normales. Sí, por ejemplo, las pruebas auditivas, porque muchas veces el desarrollo lingüístico va asociado a la... El cognitivo, ¿y qué? Y, por ejemplo, ellos tienen la audición, tienen hipoacusia bilateral, Hugo por el paladar, provoca, porque el paladar no entra dentro de esa enfermedad, no es como una sintomatología de la mutación que hayan encontrado. Pero como no hay información suficiente, tampoco sabemos hasta dónde puede llegar la mutación a afectarles a ellos. Estrabismo, Hugo también tiene una escoliosis bastante grande e importante, que le hace llevar corsé. Y bueno, Hugo fue operado también de la boquita, con 2 añitos. Y bueno. Y ahí en ese plan está, ¿no? Ya llega un momento, bueno, que el niño empiezan a crecer, ¿no? Y los niños van al colegio actualmente. El mayor se matriculó en aula específica, en Aparcero, con 3 añitos. Y Hugo con 4 ahora va a empezar, porque yo quise dejarle un añito más en la guardia. En la guardia. Para que madurara un poquito más y, bueno, fuera más preparado al cole. Y una pregunta que creo que deberíamos hacernos es, ¿cómo es el día a día, dentro de lo que tú puedas explicarnos y quieras explicarnos? Tampoco vamos a estar aquí entre nosotros. Pero ¿cómo es el día a día desde que, diríamos, tú te levantas, o vuestra familia, porque yo creo que aquí todo el mundo está pringado, ¿no? Te levantas hasta que se acuestan los niños. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo
pues, ¿cómo convives con eso? Porque también tienes que trabajar, en fin, que ahí hay un montón de cosas. Yo no puedo trabajar, no es imposible. Pues es que para el simple hecho de levantarse de la cama, ya el mayor va, pero va gata, él va gateando a todos lados. Pero el simple hecho de bajarse de la cama o subirse al sofá, todo eso es como un deporte de riesgo. Todo lo implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. El pequeño son muy bichitos, tienen mucha energía, pero todo para ellos les supone que tienen que tener apoyo. Para cambiarse, Hugo todavía no controla el esfínteres, Aidan controla, pero hay que llevarlo, ponerlo de pie, aguantarlo. Hemos visto un vídeo hoy, ¿no? O de ayer. Perdona, ¿qué edad tienen los dos niños? El pequeño 4 y medio y el otro 7. Que ya el mayor, ¿no? Le cuesta andar, va andando, ¿no? Sí, él... porque está yendo a terapia. Claro, él va a terapia desde pues los 2 meses, desde que salió de la UCI prácticamente. Y es verdad que va muy, muy lento, pero siempre van avanzando, van adquiriendo todos los propósitos que nos ponemos, los va adquiriendo. Todos los objetivos que os marca la terapia. Pero claro, necesitan mucha terapia de logopeda, de pedagogo, de fisios, para que ellos, el simple hecho de ponerse de pie les requiere un esfuerzo tan grande de controlar tanto el cuerpo como la cabeza, de mandarle ponte en pie, que es muy complicado. Me decía a mí, no sé quién me dio, que él incluso le reñía sus propias piernas, ¿no? Él ahora lleva como unos meses, sí, que él se pega en la rodilla porque él cree que el problema es de la rodilla. Y en estas piernas no me claro, funciona. Claro, como él ve a los primos, ve a los amigos, y claro, ya él va entendiendo sí, porque yo sí y yo no. Y entonces él se cree que sus piernas, el problema es de su rodilla. Claro. No, él no. Y él le riña a sus piernas. Claro, y él le riña las piernas. Y el pequeño. Es más chato, tiene otra forma de ser, sí, es muy pequeño, pero se van dando cuenta, aunque cognitivamente, pues... Entonces, por ejemplo, tu hijo, el mayor, que tiene 7 años, me has dicho, sí, ¿no? A nivel cognitivo, por ejemplo, ¿qué edad tiene? Puede tener, bueno, más o menos. Digo, para que la gente se haga una idea. Ponte que a lo mejor... Él tiene 7 años, pero diríamos en el cognitivo... Pues es muy maduro, a nivel emocional es muy maduro, pero sin embargo rondará unos 5-4 años y medio. ¿Y en psicomotricidad fina? Pues ponte que unos 10 meses, cuando un niño empieza a ponerse de pie y anda en paralela. No, más digo, o menos. Psicomotricidad sí, fina me refiero a... Pues eso a Irán, por ejemplo, está más afectado que Hugo. Hugo tiene más precisión a la hora de hacer los movimientos finos. Pero ponte que igual que a lo mejor un niño de un añito y medio, 2 añitos... Es decir, que le tienen que ayudar, claro, a comer... Él come solo, pero a lo mejor se lleva pues 1 hora, 2 horas comiendo. Él, a lo mejor el pincha con el tenedor, la cuchara... Todo implica mucho esfuerzo por parte de su cuerpo y de su cabeza de mandarle la información que necesita. La rehabilitación que está haciendo, me imagino que no es la que necesitaría los niños. No. Evidentemente, que ahí es donde está el problema. Sí. Los niños necesitarían una rehabilitación más intensa, en mucho más cosas, y la seguridad social le está limitando a lo que tiene establecido. Claro, por ejemplo, la seguridad que es donde social. Validamente tenemos problemas. Ahí está, por ejemplo, Hugo tiene 4 años y él va a, por la seguridad social. Al mes son 3 horas y media, 4, de fisioterapia. ¿Al mes? Son 45 minutos a la semana. Eso. Día que está malo, día que tenga médico. ¿Y dónde tiene que ir? Al Bajo Guadalquivir. Va. Y otras 45 a la semana de logopedia. Y ya no hay más. Aidan, al cumplir los 6 años, le dieron el alta, porque se supone que la estimulación temprana es hasta los 6 años, que esa es otra de las cosas que hice para intentar... ¿Que le dieron el alta en dónde? En estimulación temprana. Sí. Ya eran al cumplir los 6, se supone, porque eso está todo regido por... tiene unos criterios. Mm. Y se supone que un niño hasta los 6 años no se escolariza. Una vez los cumple, va a un centro especial, específico, que tiene fisios, logopedia, pero sin embargo, en el caso de ellos, que pueden estar en un colegio ordinario, en aula específica, con el currículo adaptado, ¿sí? Se ve comprometido porque él no llegó a los 6 años, le faltaban semanas y ya tiene el alta. Entonces, Aira, esa fisioterapia... Teóricamente, ¿no? Teóricamente, el niño está atendido en un aula específica de un colegio público, pero indudablemente un área específica no. Pero, tiene, ¿y esa no rehabilitación? Cuenta. Porque si el niño no puede andar, no se puede... Tiene que ser privada. Privada. Es que los niños... Es que vamos, es una aberración
que la seguridad social o el que corresponda a una criatura que no se pueda andar, que le diga que tiene la alta, que no le pueda más rehabilitación y que se tiene que buscar la vida por otro lado. Sí, ellos dicen, ellos cumplen el protocolo de decir, está el niño está en un aula específica de un centro público y ahí está atendido. No, claro, y no. Con 25 niños más. Sí, 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 pero no en la misma condición que está él. No, claro. Y es la necesidad que tiene de rehabilitación, porque no solamente en la parte de esa, sino... Pregunto, tus hijos, bueno, el que va al cole, ¿en el aula específica tiene un monitor asignado tampoco? No, en el aula específica lo que hay es el profesor, que es especialista en niños con diversidad funcional, y un PT. Un PT para todos los niños que hayan en el aula, de 3 a 12 años, o 14 o 13, hasta lo que el niño pueda estar. Por ejemplo, Airán este año pasado ha estado él y 5 niños más, con diferentes capacidades, con diferentes problemas. ¿Y habéis solicitado, por ejemplo, concretamente un monitor? No hay recursos. Por ejemplo, La Pachá, yo conozco un caso de que hay un chico que tiene un y hay una monitora específicamente al lado del niño, claro, 24 horas. Pero bueno, él, lo que a mí, cuando yo reclamé, o porque yo he reclamado y manda a la Junta, y lo que me manda es un correo de... de como el que tiene escrito para todo el mundo. Que él, sí, es verdad que necesita una persona nada más que para subirse al andador, para poder desplazarse, claro, que para bajarse, subirse al silla, él sabe, pero necesita de alguien que esté... Pero no hay recursos para una persona para él y otra para los otros 5. Entonces, esa persona tiene que hacerse cargo de esos niños. Mientras que uno está en el baño o uno está con lo que necesite, los otros se quedan desatendidos. Entonces, en definitiva, el niño ahora mismo está carente de rehabilitación, de terapia, de súmale todas estas cosas que es una carencia. Y ustedes eso, en cierta medida, lo estáis supliendo como podéis, ¿no? Sí. A base de gastarte dinero, que será una fortuna. Pero claro, por mucho que tenga, es una barbaridad. Llegase imposible, imposible. Vamos, yo es que viví también el caso de la chiquilla de Aitana. De Aitana. Y le pasó el mismo problema y se tuvo que ir a lo privado. Y eso es bestia económicamente. Sí. Entonces, parece mentira que la administración pública, a 2 criaturas, con 7 años y 4 años que tiene, que les retire ya la rehabilitación. Y es que no pueden andar. Yo he visto el vídeo, creo que es el mayor, ¿no? Sí, el mayor. Haciendo agarrar una barrita, que lo hemos visto en las redes, todo como está. Entonces, vamos, es que es una aberración lo que está haciendo. Entonces, a partir creo que lo que se está reclamando es que la propia administración tenga una atención necesaria a la enfermedad que tiene esa otra criatura. Claro. Es lo que queremos luchar también, aparte de por ello, es porque la Junta de Andalucía no limite los 6 años la fisioterapia, porque por ejemplo en audición y lenguaje sí becan. A los niños con problemas de pedagogía sí te becan, pero un niño con problemas motor no. Tienen la barrera que tienen de su enfermedad, de la movilidad reducida con la discapacidad, que ya son bastantes, más que la Junta te corte porque tú tienes 6 años y tienes que ir a un centro específico. Y si tú cognitivamente puedes aprovechar o sacarle todo el máximo potencial, o te ponen o vas a un colegio y sigues sacando al niño el potencial que tiene, como está ahora, o lo metes a un centro. Hablamos de una integración teórica que está en la nube, pero que no es. El no se puede mover, no puedes andar, como había una integración teórica. Ahí es donde es la cuestión. Bien, y entonces a partir de... Bueno, tú también contar además que tienes otra una niña, ¿no? Una niña. Y ella es un regalito. Está por ahí. Y ella no presenta ninguna patología. Ella, gracias a Dios, no nació sana y vamos, ya, porque no, ya da miedo. Ahora mismo está sana y está totalmente... Lo que es la genética, bien. Entonces, y volviendo un poquito a retomar el tema que estábamos hablando anteriormente, esto sale a la pública, pues yo, por ejemplo, no me había enterado. Hace una semana que yo me enteré de esto. Yo creo que Chipiona prácticamente no lo sabía tampoco nadie. Porque yo soy una persona muy introvertida y cuando se refiere a hablar de algo que mío, entonces me tú decides dar, diríamos, un paso, ¿no? Y hacer a la pública este un problema. Poquito... Es problema, bueno, tú ya has explicado cuál es el motivo. Y también he visto, bueno, que tú has acudido a una plataforma, ¿no? Tipo Changue, tal y sí. cual, para... ¿Qué fin es el que...? Pues yo tengo muchas personas detrás, gracias a Dios, que me han apoyado mucho, que me han dicho, ¿por qué no haces esto?
Pero las redes me cuestan un poco manejarlas, y porque me da miedo, porque son. Sí, las redes son. Pero hay cosas malas, pero también sé que hay buenas. Conozco otros casos, porque eso sí me ha dado, teniendo niños así, conozco muchísimas personas. Y Ayran tuvo este año una maestra que se volvió loca con él, porque vio que Ayran tenía muchas ganas. Entonces me estuvo muy pesada hasta que digo, bueno, pues sí. Además que me motivó a decir, venga, vale. Y pues que vemos que por mucho que nosotros queramos que me ayuden, no llegamos a poder darle a los dos las mismas posibilidades. No, y porque sobre todo lo que necesitan. Lo que necesitan, porque si llevo a Aira, por ejemplo, ahora una terapia rondante 35-50 euros. Si llevo a uno una vez a la semana, era el pequeño. El otro lo deja. Entonces, y era como no llevarlo por un tema así me daba todavía más coraje de no poder hacer nada, porque ahora mismo el tema de con la junta, con las asociaciones, está muy para ir concretando. Bueno, sí, no, para concretar. ¿Tú has hecho alguna plataforma o tenéis alguna forma de que la gente puedan ayudar? Por ejemplo, yo quiero colaborar o nosotros. Pero perdón, eso es lo que yo. Perdón, es que. Ahora mismo, ¿qué es lo que tú demandas concretamente? Es decir, yo a nosotros, a mis hijos en este caso, pues necesitaríamos la ayuda sobre tal o no. Como que está aplicando, sí, la rehabilitación que le está negando. Claro, concretamente, digo, hemos generalizado un poco. Sí, pero ahora vamos más concreto, es decir, ¿necesitan una rehabilitación? ¿Qué es lo que necesita? Ellos lo que necesitan para que ellos vayan avanzando, para que ellos poco a poco consigan toda la autonomía e independencia que puedan, es una fisioterapia continua. De mínimo tienen que ir dos veces a la semana para que ese cuerpo vaya creando masa, ellos también integren ese movimiento. Entonces, lo que necesitamos es poder darle las sesiones de fisioterapia, que es lo que le niegan, porque al final audición. Que ahora mismo lo estáis haciendo de modo privado. Lo estamos haciendo de modo privado, y pues esto, lo mejor, poder ayudarle a los dos de la misma manera. Sí, que si ayuda uno, el otro lo deja atrás. Claro, no deja. Porque al final. En definitiva, yo no tuve una especie médica, me llevé, esto no es cuestión de dar, esto es cuestión de dinero, ¿no? Sí, sí, está claro. Hablamos de dinero, es decir, por ejemplo. ¿Qué puede costarte o puede costar una rehabilitación, en este caso, para tus dos hijos a la semana? Pues, por ejemplo, lo que necesitaría. Para los dos, no para los dos. Los dos. Por ejemplo, si es de fisioterapia en sala. Tú dices lo que necesitas. Pues, ponte que si van dos veces a la semana para que ellos hagan algo, por decirlo así, son 100 euros a la semana por cada uno, porque las sesiones son esas, 35-50 cada hora. Estamos hablando de alrededor casi de 1000 euros al mes. Claro. Eso sin a lo mejor quitar, pues si lo lleva a piscina, para que Hugo, por ejemplo, las partes de fisioterapia en sala, en torno a 50 euros en la sesión. Bien, y ahora yo te pregunto. Yo pertenezco a una ONG y nosotros queremos ayudar, porque ahora mismo tenemos fondos para colaborar. Y yo digo, nosotros le vamos a pagar la rehabilitación del niño durante un mes. ¿Dónde podemos ir a meter dinero? ¿Dónde podemos dirigirnos? ¿Cuál es la estructura que tiene para que la gente pueda ayudar? Porque Chipiona es un pueblo solidario, sí. Y lo ha demostrado a lo largo de la historia, y creo que lo va a seguir siendo, y más con un problema de esto. Entonces, necesitamos saber los pasos, los sitios, sí, dónde número de cuenta, dónde ingresar, conceptos, todo si eso. Después, de todas formas, si tú lo dices o lo que sea, después nosotros lo pondremos. Y no, lo vamos a seguir poniendo toda la semana que tengamos problemas, lo vamos a poner. Vale. Igual que estamos haciendo con el libro, vamos a hacer para el tema de los niños. Vale. Porque creemos que es fundamental y, bueno, vale. Está por encima de todo. Gracias. Pues ahora mismo es eso, me estoy dejando dirigir un poquito por gente que aconseja, que me está ayudando. Hicimos una página de GoFundMe. Sí. Y la verdad es que la gente está volcando, me lo esperaba, pero no sé, es algo. Y también en una página de Team. Pero sí es cierto que hay gente que las cosas no le van, les da miedo, lo entiendo, porque los entiendo. Entonces queremos hacerle una cuenta
a ellos solo, para que solo sea para eso, para hacer fisioterapia e ir poniéndolo poco a poco, todas las semanas, pues a las sesiones que acuden y tal. Está hablando de una cuenta en redes sociales, claro, cuenta de... No, no, claro, en el banco. Una cuenta de donaciones en el banco, eso es fundamental, claro, las redes sociales. Claro, no, ya, ya. Que, es fundamental que vaya no, al banco porque, o a claro, la caja, eso es lo que yo abra quiero. Una cuenta en ayuda o colaboración con el nombre de los dos niños y nosotros como organización colaboraremos, lo trataremos en la Junta Directiva y también me imagino que habrá mucha gente a título personal que quiera hacer ese ingreso. Sí, la verdad, por ejemplo... Entonces es fundamental ya el número de cuenta. Nosotros tenemos dos programas a la semana y vamos a ir dando el número de cuenta donde, o la entidad de la caja, para no dar el número de cuenta, donde se tiene que ingresar y el nombre de los niños para ayudar. Eso es fundamental porque a partir de ahí es cuando tú vas a empezar a recibir recursos para que los niños te... ¿Qué tiene para ir avanzando más? Pues estupendo, el niño una sesión más. Lo importante es que ellos vayan. Claro, que ellos vayan. Lo que queremos es que se hagan los más funcionales e independientes y autónomos. Y eso es a base de eso, de mucha, mucha terapia. Pero es eso, queremos ir al banco, hacerlo todo de manera muy correcta, porque sé que hay gente que le da miedo, que no es fácil, que... Hombre. Lo que más confianza da es esto, y hemos vivido la experiencia en Chipiona, sí. Y nosotros que nos movemos ahí también, que cuando tiene una cuenta del banco con nombres y apellidos, es más, ahí no sí, cabe otra sí, historia. Porque sé que, hombre, y da confianza a los que colaboran. Sí, porque las cosas por móvil, sé que todo el mundo, no, la gente mayor y gente pues que no se fía, no, y, verdad, es, no. Y es normal. Y pues queremos hacerlo eso. Hoy tenía una reunión con el hombre del banco, que mañana me ha dicho que me va a atender para hacerlo todo bien y ya poder ofrecer. Y, perdona, una pregunta. ¿Tú has ido al Ayuntamiento de Asuntos Sociales? Sí. Yo fui a hacer, ese es otro tema que también, ellos, por ejemplo, Hugo, hace un año lo van valorando al C menor, lo valoran cada cierto tiempo, porque puede ir cambiando. Gracias a Dios siempre ha sido a mejor. Pero, por ejemplo, Hugo lleva más de un año sin tener la ley de la dependencia, por temas burocráticos. Eso es otra cosa que quiero intentar luchar desde las redes, que esos temas no tarden un año ni tantos meses. Tironcito de oreja para asuntos sociales. Que pueda... Claro, que yo sé que después te dan número, que si el PIA, que si hecho, pero que tarden más de un año en que te manden una resolución en carta cuando ya a ellos les ha llegado. Eso va muy lento, yo tengo experiencia que ha dado hasta 3-4 años. Lento. Yo lo que pido es, o sea, lo que pregunto es, independientemente de lo que hay en la administración de Andalucía, a nivel local, el ayuntamiento tiene una partida presupuestaria para casos de emergencia y para casos especiales. ¿Y los partidos políticos? Bueno, ya los partidos políticos, yo estoy hablando de la institución, del ayuntamiento también, como yo. Tal. Entonces el ayuntamiento tiene que tener una partida presupuestaria para este tipo de cosas. Entonces, mi opinión es que te deberías reunir con la nueva delegada social, que es Isabel María, plantea la situación y a ver qué aportación y qué es lo que el ayuntamiento puede gestionar. Nosotros nos comprometemos aquí a dar todas las noticias que se vayan relacionando con el tema de los dos niños. Tú nos llamas por teléfono, nos manda un WhatsApp, lo que sea. Reuniones, documentos, y lo vamos a hacer público. Vale. Para que aquí todo el mundo sepamos quién se mueve y cómo se mueve. Y la dirección de mover, no todo el mundo, en dirección a que los niños vayan teniendo calidad de vida y vayan... También la calidad de vida. Esto no es el ámbito local, como nosotros nos movemos. Claro. A bastantes seguidores, estamos hablando de... 130.000 seguidores, Sevilla, Córdoba, Madrid, países, de todas partes. Entonces, nos va llegando a todas partes. Entonces, quiero decir que nosotros vamos a intentar en nuestros medios de difusión llegar a esto donde tenga que llegar. El número de cuenta es fundamental, vale. Porque si alguien quiere hacer un ingreso de 100 euros, pues le vamos a dar nosotros el camino donde hacerlo y ingresando. Y una cosa importante, como se ha hecho en la última vez, desgraciadamente, que hemos tenido, que se iba dando cuenta de todos los ingresos y los gastos. Eso es fundamental, claro. La transparencia, porque eso da confianza. Eso es lo que nosotros queremos, que todo quede registrado en su cuenta, en el banco, y poder hacerlo, partícipe todo del avance de ello, porque al final ya todo el mundo participa, va a tener una gotita en la vida en todo lo que consigan ellos. Claro. Y no sé, yo por ejemplo hoy, si puedo, me gustaría darle muchas gracias a Luis Ávila. Tú puedes hablar aquí, sí, lo que puedo te decirlo, quiera, que es como tu casa. Porque... Y te vamos a traer más veces. No, vale. Que va a ser la primera vez, te vamos a traer más veces. Porque es un... ¿Quién es? Luis Ávila es un muchacho de una empresa de aquí de Flores de Chipiona. Luis, claro, Luis. Nosotros teníamos a los niños saharaui y su madre acogía a un niño saharaui y él nació con los niños saharaui, que tiene su hermano Isidoro. Pues él vamos. Fue, vamos, nada más enteró, fue a buscar a mi novio, porque a la nave,
fue a, bueno, mi marido. Sí, ya. Lo está viendo. Y bueno, pues él, nada más entero, fue a llevarle un donativo. Y hoy, bueno, esta semana ha promovido en el grupo de empresas de aquí de Chipiona de Flores el poder ayudarnos, no sé, y de manera voluntaria, viendo nave por nave, ha perdido mañana, ha perdido hora, y hoy ha ido personalmente a llevárselo a mi marido allí a la empresa, que habrá visto a Iron, porque está hoy con él, y le quería dar las gracias a él enormemente por involucrarse tanto, y a todas las naves, porque han participado todas. Y nada, que muchísimas gracias, que no te he visto porque me he venido, me ha dado mucha pena. Bueno, mañana, pero después lo verás, mañana lo verás. Luis va a ser de las personas que siempre va a estar ahí. Vamos, yo... Y nosotros, yo pertenezco también a la Asociación de Empresarios, también tenemos una reunión el lunes, lo vamos a proponer y vamos a aportar también una parte económica. Pues muchísimas importante. Gracias. Gracias a ti por estar aquí, y entre todos tenemos que empujar para que ellos vayan muchas adelante, gracias, y vayan saliendo bien. Pues Paco, yo simplemente reiterar este llamamiento que se inicia hoy, bueno, aunque ya tú ya lleva tiempo, pero diremos, aquí empieza un nuevo punto de partida, diríamos más público, más mediático, que esto va a llegar, y si tenemos ahí algún millonario que haya por ahí por las Américas o algo, que quiera ¿sabes, no? Que quiera también colaborar, pues bienvenido será. Es importante que lo antes posible te abra el número de cuenta. Sí, voy, vamos, lo quiero hacer así, y también quiero decir, perdón, que doy las gracias tanto al que me ayuda como Alba, a una foto, a un enlace, a una comunicación, al que me da un euro, al que a todo, gracias por haber participado tanto y a involucrarse y tenerle tanto cariño a mi dueño. El que quiera seguirnos, tú tienes una cuenta de Instagram, sí. Dilo también para que la gente... Bueno, es que lo que pasa no, es que... No. No, la cuenta de Instagram, de que yo tengo una cuenta donde va poniendo la evolución de los niños. Claro, para que todos vean cómo... Pero eso otra cosa. Es que por eso fue la confusión cuando dije cuenta, digo, es que no. Pues se llama arroba manteniendo el equilibrio 2, porque es lo que a ellos les falta. Arroba manteniendo el equilibrio 2. De todas formas, Miguel, después lo pondrá también. Sí, lo vamos a poner en la página y nuestra. Ahí pone vídeos. Sí, ahí subiendo. La claro, voy ahí poniendo. Nosotros compartiremos los links en nuestras redes. Vale. Que se vayan viendo. Para la que son Instagram. Es que la Instagram es más bien para la gente joven. Bueno, a mí me cuesta. Se va a abrir una cuenta en Facebook también, y lo va a hacer en los dos sitios. ¿En Facebook vas a abrir cuenta? Sí, voy a intentar. Claro. Cuando yo estaba hablando de cuenta, me estaba yo, lo mío, cada mochuelo va a subir. Claro, que me chivecen, me están guiando, hasta para hacer vídeos, me mandan vídeos de métete aquí, esto, porque yo soy muy patosa con las redes. Bueno, y para todo esto es tengo complicado. Ayuda, y por eso quería dar las gracias, porque hay mucha gente detrás que me está ayudando. Pues a toda esa gente que te están ayudando y a todos los que van a venir a apuntarse. A todo el mundo. Todo lo que sea, nos vamos a apuntar ayuda para que eso siga adelante y que seguramente bien. Vamos pues a conseguir algo. Aquí nos tienen y muchas para gracias. Lo que necesiten, nosotros les daremos esto. Su difusión. Gracias. Importante, el número de cuenta, entidad, nos lo pase y nosotros martes y jueves tenemos programa, vamos a ir haciendo reclamación y dándole publicidad. Vale, pues muchísimas gracias. Ellos, vamos, os lo agradezco yo, pero ellos. Si estuvieran aquí. Niño no lo podemos traer, pero la madre, con esto es suficiente. ¿Y quién más que una madre que bueno, lucha por sus hijos? Y el ensayo. Ánimo, fuerza. Gracias. Y aquí estamos nosotros para lo que. Para apuntarnos al batallón de la mesa. Vale. No hice porque ahora tenemos. Viene otra persona aquí. Hacemos una desconexión y en 5 minutos vuelvo a conectar para hablar de otro tema. Ya lo dejamos. Vale. Venga.